RadioTV.mx presenta. Mujeres Divinas, ya estamos aquí en nuestro segundo programa. ¿Qué tal, Gina? Hola, ¿cómo estás, Leti? Pues aquí vamos a platicar hoy de oráculos. Pero además, qué padre, ¿no? Tú recibiste, viste toda la respuesta del público que quiere saber en qué les podemos ayudar. ¿Qué les podrías decir de lo que tú haces? ¿Cómo les podríamos ayudar? Pues desde el punto de vista de la magia transpersonal y la sanación, porque la magia tiene que ver con salud, tiene que ver con armonía, tiene que ver con éxito, tiene que ver con sanación del físico, de lo emocional y lo espiritual. Y de igual manera la sanación, o sea que contigo podemos recurrir para que nos ayudes a sanar desde el punto de vista de la magia, nos vas a ayudar a sanar con con aromas, con elementos de la tierra, aromaterapia, rituales y algunas la otras energía técnicas de las lunas y algunas otras técnicas. Y conmigo pues pueden ir, también tenemos otras técnicas, tenemos pues sanación superior con también Reiki y obviamente sanación con ángeles o canalización de ángeles, pero algo bien importante que hacemos ambas es oráculos. Así es, los oráculos son una herramienta de sanación. No son, y eso sí quisiera que quedara claro, no son solamente para saber el futuro. De hecho, yo no uso los oráculos para nada para el futuro. ¿Por qué? Porque decirle el futuro a una persona es como darle una sentencia. Y así tú es. Sabes, Leti, que el futuro cada uno lo vamos construyendo. Los oráculos son solo una guía cuando nos encontramos en un momento de crisis, en un momento de necesidad. Una bruja, una mujer sabia, tiene que saber una técnica de sanación al menos. Tú sabes que yo conozco algunas cuantas, Reiki, Flores de Bach, ahora un poco estoy incursionando creo en la biodescodificación. Más tenemos o menos que entrarle a varias cosas. Sí, a varias cosas, hasta con la que te sientas a gusto, y también tomar tu propio método. Porque así es. Tú tienes tu método, ¿verdad, Leti? Sí, se llama tu verdad para sanar. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Pues es básicamente reconocer tu verdad a través de cómo es que están vibrando pues tus chakras, esos centros de luz, y tú sabes que cada uno de ellos pues te va indicando pues cuál está apagado, cuál está encendido, cuál está haciendo como que en amarillo. Como cuando la lámpara se va a fundir. Nos dan esas señales de que algo está sucediendo, y algo físico, si es que no pudimos detenerlo a tiempo con la causa emocional, tú que estás ahorita viendo biodescodificación, es bien importante. Fíjate que nos decía San Francisco de Asís que benditas enfermedades del alma, digo, del cuerpo, que solo son la manifestación de las enfermedades del alma. Así es, así es. De tal manera que cuando uno reconoce que esta gripita es me está indicando que hay algo más allá, más de trasfondo, por lo que me da gripa cada que tengo examen. Casualmente. ¿No? Casualmente. Ha de ser el frío. Me acordé de mi hijo. Ha de ser el frío. Así, yo no me daba cuenta de, nunca me mandaba la circular de los días que había exámenes, porque seguramente lo pondría yo a estudiar de más. Ajá. Pero yo me daba perfectamente cuenta, porque casualmente cada que iba a tener examen le daba gripa. Ah, mira, casualmente. Casualmente. Pues sí, hasta la uñita que se te entierra tiene un mensaje, tiene y a veces mensaje. No nos damos cuenta, el cabello que se te empieza a caer, el ojo que se te inflama, todo es un mensaje de tu cuerpo, porque la enfermedad, y qué bueno que tocamos ese tema, la enfermedad no es ni una maldición, ni una desgracia, simple es y sencillamente es la forma en que el cuerpo manifiesta que por ahí hubo un shock, hubo un estresillo que estamos necesitando resolver, expresar. Y si yo no lo expreso con mi boquita, lo va a expresar mi cuerpo.
O gritar mi cuerpo. O gritar, sí, porque hay veces que se pone bastante gritón. Bastante gritón, porque precisamente no hemos escuchado las señales o las hemos dejado pasar. Nos tocan la puerta así, ¿no? Nos la tocan más fuerte, hasta que ya, ¡oye! Entonces, a ver si ya hacemos caso. ¿Qué tal mi grito, eh? ¿Qué tal? Sí, se oyó. Perdón, es que ya sabes que... Era el cuerpo. Es mi cuerpo. Era el cuerpo. Necesita expresar. Pero era, es básicamente eso. Y entonces, también a través de los oráculos, cuando nosotros no nos queremos como que responsabilizar de nuestra vida, sí. O vemos y no vemos, como sí, que decimos, como que, ay. Como que, ¿qué me depara el futuro? Como que, ¿qué me depara el futuro? O como que, ¿por qué me está sucediendo esto en el aquí y en el ahora? ¿No? Uh-huh. Entonces, pero los oráculos vienen desde tiempos ancestrales. Uy, sí, o sea, nacieron con la humanidad. Nacieron con la humanidad. Uh-huh. Si ustedes se dan cuenta, en todas las culturas, pues siempre había un rey y siempre había un sabio o un mago que estaba allá donde estaba el oráculo. Así es, su, ¿no? consejero, o en, su consejero, o en Grecia que iban al oráculo de Delfos. Ajá. Las mujeres en algunos grupos, en algunas culturas, cuando estaban durante la época de la menstruación, se iban a unas llamadas carpas rojas, y entonces ellas funcionaban como oráculo. Como oráculo, ¿por qué? Porque es la época... De la intuición. De la intuición, es la época, y las mujeres, pues ese sexto sentido lo tenemos... Bastante. Aunque a veces no lo queramos ocupar, ¿verdad, Leti? Así es, sí. Uh-huh. Uh-huh. Nos ponemos nuestro antifaz. Así de, no, mejor yo no me entero, mejor no quiero saber. O no quiero ver, pero lo estoy viendo. O sea, lo único que hago es ves como... Ves y no ves, como dices. Así, ves y no ves. Ves y no ves, estás ajá, viendo y no ves. Te auto... Pues te auto saboteas, ¿no? Te pones tu bendita. Tu antifazito y dices, no, esto no me puede estar pasando a mí, la verdad uh-huh. es que... Y desde cualquier punto de vista, o sea, cuántas mamás están viendo, pues que se pierden sus cosas, que ya su hijo no es como es, y dice, no, mi hijo drogadicto jamás. Sí, eso está ¿no? fuerte. Uh-huh. Ajá, pero están viendo toda la evidencia, todo los pequeños detalles, y ves y no ves. Uh-huh. Entonces, en el momento en que tú decides dar ese paso y decir, bueno, lo estoy viendo, pero voy para que algo me diga, a ver si es cierto lo que estoy viendo es mi verdad. Uh-huh. Porque tu verdad es tu verdad, o sea, no lo que sana una sana a otra persona. No. Realmente tienes que recurrir a tu verdad. ¿Cuál es? Tal vez la manifestación física sea muy similar, pero el detonante es tu causa. No hay un diccionario. No. No hay un diccionario ni hay algo que nos funcione a todos. Porque aunque estamos unidos por una red desde el inconsciente, cada uno tenemos nuestra historia. Y es uh-huh. nuestra historia lo que venimos a sanar. Y los oráculos son una muy buena herramienta. Y entonces, así como los reyes acudían al oráculo, pues ahora ya también es de mujeres divinas el oráculo. Así es. Y tanto tú como yo, pues leemos diversos oráculos. Diversos cuando oráculos. Yo estudiaba, él es porque... Ya hemos platicado que somos uh-huh. estudiadas, no crean que nada más ahí apareció. O sea, sí sabemos los dones, pero fuimos a universidades claro, de sanación. De sanación, uh-huh. efectivamente. Y nos decían, tienes que saber leer al menos un oráculo, tienes que tener una técnica de sanación al menos, tenemos varias, y tienes que saber mostrarlo a los demás, porque la verdadera sabiduría es la cuando expandimos el conocimiento. Uh-huh. Por eso estamos aquí, por chicas. Eso estamos aquí, cumpliendo con nuestro propósito, nuestra misión, y buscando que estemos unidos para sanar. Así es, y si sana una, sanamos todas. Definitivamente. Tengo aquí algunos oráculos de los que manejo. A ver. Hay unos muy sencillos, por ejemplo, tú tienes ahí tu péndulo. Así es. Ese es un oráculo. Este es un oráculo uh-huh. donde nosotros... Qué lindo está tu péndulo angelical. Este es obviamente angelical, tiene los siete arcángeles, y donde nosotros podemos trabajar con él para hacer algún tipo de pregunta. Uh-huh. Pero también son herramientas. Si a ti no te hace sentir a gusto el utilizar una herramienta como esta, porque le das una connotación que no te lleve a sentir paz, pues a lo mejor puedes usar el cuerpo... El oráculo cuerpo, muscular, a mí me encanta. Es el oráculo ese muscular. Ese que preguntas. Ajá. Y dependiendo cómo aparezca tus manos, es sí ese o no. Es muy sencillo. Uh-huh. Hagamos un ejemplo. Nada más lo único es no preguntar aquello que no quieres saber. No quieres saber, claro. Respetemos, o sea, el libre albedrío. No podemos darle al oráculo... La responsabilidad es decir si me divorcio o no me divorcio. Ay, no. O de ese tipo de preguntas,
que yo ya sé la respuesta, porque a definitiva, definitivamente la respuesta del oráculo va a ser a través de lo que indica nuestro yo superior. Así es. Entonces, ya sé la respuesta. O sea, si a mí le voy a preguntar al oráculo, si yo creo en Dios, pues adivina qué me va a decir. Pues sí. Pues que sí. Aquí la situación es, me gusta mucho lo que dices a través de nuestro yo superior. Los que interpretamos el oráculo solamente estamos recibiendo ese mensaje a través, ajá, de la facultad que tiene el inconsciente de todos nosotros de reconocer al otro como yo mismo. Uh-huh. Todos somos lo mismo. Entonces, cuando yo estoy interpretando, lo que estoy interpretando es al yo superior que corresponde a mi yo superior. Somos uno. Uh-huh. Es una reacción de espejo. Sí, uh-huh, y de tu divinidad reconociendo que en ti también hay una divinidad, uh-huh, y pues ahora sí que entre divinidades se platica. Entre divinidades te veas. Así es, para que de esta manera tú puedas entender, tú puedas visualizar y buscar esa manera, esa pauta para transformar aquello que en este momento te está quitando la paz. Así es. Y pues vamos a hablar de los oráculos, ya vimos, uh-huh, el péndulo muscular, y vamos a hacer un ejercicio. Así es. Por ejemplo, a ver, Gina. Yo cuando lo uso para, a veces para preparar flores de Bach y ser, uh-huh, aunque ya sabemos que las flores de Bach tienen sus reglas. Así es. Incluso lo tengo también en cartas, pero uso, uh-huh, para asegurarme de que estoy, que esta flor, por ejemplo, ella trae aquí su loción. Tengo mi loción de Ylang Ylang. Ylang Ylang. Pero las flores de Bach ya ves que son, ajá, determinadas. Y por para ejemplo, cierta emoción. Para, o sea, cierta si emoción. Si esta ya está, mis flores de Bach así se llaman, este, uh-huh, frasquito ya está listo para lo que necesita mi paciente, puedes, si en ese momento no tienes un péndulo, puedes usar, por ejemplo, pregunto, la flor de Bach Esclerantus, por ejemplo, que, ajá, es para las personas que tienen que determinar algo, tomar una decisión entre dos caminos, ajá, entre muchas otras cosas, ajá, ¿verdad? Puedo darle a esta persona Esclerantus, y entonces pregunto, yo le pregunto, pues si me aparece así, es que es no para mí, uh-huh, y si me aparecen juntas, es que sí. Y entonces eso lo uso para pero preguntar. Eso es para ella, porque así tú realmente primero le tienes que preguntar a tu cuerpo haciendo cuál es tu cuál es mi sí. Entonces juntas tus manos y si te dice, bueno, que tu sí está así medio chuequito, pues es que el pulgar está por acá, ajá, casi se basa uno en los, sí, pulgares, ajá. Ya sabes cuál es tu sí, lo vuelves a hacer, cuál es mi no, te da una manera diferente de tus manos y entonces sí, ya dices, a ver, esto es apto para mi paciente y ya te da la respuesta de que en este caso, pues fue sí. Por medio de los hemisferios cerebrales, uh-huh, porque normalmente los hemisferios cerebrales tienen que estar de acuerdo para que sea, uh-huh, un sí o en desacuerdo para que sea un no. Ya sabemos que cada hemisferio cerebral corresponde a un tipo de función. Y este, pues es uno de los oráculos que cuando realmente necesitas o te sientes fuera de la paz o quieres tomar una decisión que no sea trascendental, es como les digo, no puedes andar preguntando Yo normalmente pregunto, por ejemplo, ahorita que ya, uh-huh, no, que quiero ir a cenar algo, ajá, entonces pregunto, ¿me caería bien cenar una lechita de almendras o me caería cenar unos tacos al pastor, ¿verdad? Ajá, claro. Entonces pregunto, ¿qué, uh-huh, es lo que necesita mi cuerpo en ese momento? Uh-huh. O, uh-huh, esta sensación de falta de paz es porque se me olvidó mandar el memorándum o es porque no he recibido la llamada de mi hijo. ¿No? Mira, muy, muy interesante. Uh-huh. Porque a veces decimos, no, es que por el trabajo y a lo mejor inconscientemente es que tu hijo, bueno, en mi caso, que anda de vacaciones, te trae como inquietona. Pues inquietona y no, pero sí, uh-huh, me hubiera gustado que me hablara, ¿no? Claro. Entonces, hay que preguntar. Para que encuentres otra vez esta paz, porque el objetivo es que tengas paz, porque cuando tú tienes paz, pues es que suceden los milagros. Así y si es. Queremos ir cambiando nuestra vida y transformándola, pues tenemos que ver que sucedan los milagros. Pero, ¿qué te parece, Gina, si nos vamos a una pausa comercial? Ay, y ahora sí, pausa. Muy bien. Nos venimos y les platicamos de los otros tipos de oráculo. Muy bien. ¿Ok? Regresamos. Pues, regresamos. radiotv.mx.
MX, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. RadioTV.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. Deja que la imagen alcance RadioTV.mx. La Radio TV. Radio TV. Pues ya estamos aquí de regreso y vamos a conocer todo lo que son, pues ahorita traemos algunos, en el transcurso de todos los programas vamos a ir enseñándole pues diferentes técnicas que nos ayuden a la sanación. El propósito de este programa es que tú seas esa mujer divina que realmente eres, pero que se te olvidó. Así en es. Algún momento de la vida dejaste por ahí, se te cayó la corona y crees que no eres merecedora, pero poco a poco vamos a ir recobrando esa divinidad que hay en ti, viajando, enraizándote a través de la magia de Gina o pidiendo la asistencia del cielo a través de los ángeles o de la ayuda de nuestro yo superior. Gina, tú, por ejemplo, ¿qué oráculos traes hoy? Mira, traigo las runas, tú sabes que es un tema que me encanta. Así es. Las runas, el nombre, la palabra runa significa misterio. Ok. Y estas son runas vikingas propiamente. Uh-huh. Los vikingos las usaban para todo. Lo usaban en su alfabeto que se llama Futhark. Uh-huh. Así como nosotros tenemos nuestro abecedario, ellos se llaman Futhark porque, bueno, son las primeras runas, las primeras de todas las que son. Hay diferentes grupos rúnicos, yo uso este, ajá, porque hay unas que se usan para sanación, yo uso esta para lectura. Ok, uh-huh. Y las runas son, a diferencia de lo que son otros métodos, digamos, pues de esos que te dicen que te adivinan tu presente, tu pasado y tu futuro. No, jamás en la vida. ¿Este es una respuesta para aquí y el ahora, digamos? Cuando tienes necesitas una guía. Una guía. A mí me sirve mucho, por ejemplo, que tengo algún sueño. Tú sabes que uh-huh. El sueño es una manifestación del inconsciente. Entonces, cuando tengo algún sueño que me deja, le llamo sueños que no son sueños, cuando son así muy uh-huh. vividos, ¿qué necesito saber? Entonces uh-huh. me despierto y me leo las runas. Hay veces que sí necesito que alguna amiga me las lea, uh-huh. porque a veces como claro. lector tiende uno a como interpretar lo que quiere, ¿verdad? Entonces procuro que sea. O le dice uno, a mí me ha pasado el caso de que pues quiero saber algo y entonces agarro mi oráculo y saco una carta y le digo, ay, no me escuchaste bien, esa no era la respuesta, otra vez, ¿no? Sí. Y entonces pasas las 44 cartas y ninguna, no era lo que yo quería escuchar. Claro. Entonces eso, pues es uno de los errores de cuando nosotros a lo mejor tenemos nuestro primer oráculo, ¿no? Así queremos es. Que nos diga lo que nosotros queremos, de tal manera que pues la pasamos y la pasamos y la pasamos, y también no es para usarla para todo. No, esta definitivamente sirven para, aparte se usan para magia y para sanación. Uh-huh. A mis pacientes, porque también doy consultas uh-huh. particulares, les recomiendo a veces que la pongan en un jabón, que la pongan en una veladora, para conectarse en meditación con la energía
de esa runa, dependiendo del caso. Y para que nos entiendan las personas que, bueno, a lo mejor son nuevas en estas, en esto. O están viéndonos por primera vez. Póngalas en un jabón, no es que pongan la runa, es que escriban. Hagan el símbolo. El símbolo en el jabón, no vaya haciendo que les raspe. Por ejemplo, aquí está esta que me encanta. Claro. Esta, las runas tienen que hacerse un material natural. En un material natural. Estas son de barro. Las primeras que hice cuando estaba estudiando en la Universidad de Magos, la Universidad de Magia Bidgar, con el maestro Galdriel Odín, que le mando un saludo, las hice en una semilla, las grabé en semillas y las tenía cerca para ir recibiendo la energía de cada runa. También tengo runas de piel, porque los vikingos, pues el ganado era muy importante para ellos. Tengo estas que son de barro, tengo otras que son de obsidiana. La obsidiana es una piedra como esta, aquí es mi huevito. La obsidiana es una piedra que dicen mis maestros, quienes me iniciaron chamánicamente en el sacerdocio, no es para todas las personas, te tienen que hacer como una prueba. Eso es lo que a mí me decían, no quiere decir que yo tengo la sabiduría de todo mundo. La sabiduría universal. Entonces a mí sí me dieron permiso mis maestros de usar la obsidiana, entonces tengo unas runas de obsidiana. Pero las runas tampoco te van a decir el futuro, porque el futuro es una sentencia y cada persona tiene el derecho de hacer de su vida lo que considere de acuerdo con su libre albedrío. Así es, tu propia evolución. Tu propia evolución, solamente son una guía. Y entonces me hace alguien una pregunta y yo interpreto lo que viene aquí, de acuerdo, como dices, con su yo superior, de yo superior a yo superior, y yo digo, interpreto obviamente con mis propias palabras. Siempre pido, antes de leer un oráculo, que llegue la respuesta de la manera más armónica para la persona. Así porque yo es. No soy quien para darle una sentencia y decirle qué tiene que hacer. No. Y tampoco es infringir el libre albedrío de los demás, porque algunas veces llegarán y te dime algo para que regrese mi marido. Ah, no, pues, no, libre de ninguna manera. Sí. De ninguna manera las personas que somos sanadores, de alguna manera pues respetuosos del camino de la luz, jamás podremos transgredir el libre albedrío. Eso es sagrado, es vital y es algo que cada una de las personas debe respetar y respetarse a sí mismo. Así es, porque el libre albedrío lo respetan hasta los ángeles. Así es, nosotros, ese es el don humanos. Que nos dio Dios, que nos diferencia de los demás seres de luz. Es para que nosotros vayamos buscando nuestra evolución, tomemos las experiencias que nos corresponden en la vida y que nosotros decidimos venir a trabajar. Una vez que lo hayamos trabajado, pues ahora sí que prueba superada y la siguiente. Así es, nosotros tenemos que respetar el libre albedrío. Pero ahora te toca a ti, dinos uno de tus oráculos. Bueno, esas son las runas, entonces ahí yo llego y te digo qué es lo que puedo llegar a ¿Cuál es el consejo que necesito? Por ejemplo, en tú este me momento? Preguntas, ¿qué necesito en este momento? Yo bueno, vamos a hacerlo para que amacice, ¿te parece? Para que amacice. ¿Qué es lo que necesita en este momento nuestro país para estar en paz? Muy bien. Vamos a ver qué nos dicen las runas. Hacemos una invocación a todas las familias rúnicas. Y bueno, pues el país lo que necesita es confiar, en primer lugar, en sus raíces. Confiar, tenemos que trabajar mucho la sanación, y aquí hay un tema, viene el Día del Padre, tenemos que trabajar mucho las mujeres en perdonar y en respetar la energía masculina. Que y si eso, bien somos un país que proviene de una educación, pues, machista, de una educación donde... Pues creo que ahora ya andamos que el 70% de los jefes de familia son mujeres, y no porque no haya presencia masculina a lo mejor en el hogar, pero que ese ya no fue el pilar primero, digamos. Sí, así es. Aquí nos dicen las runas, hay que trabajar el equilibrio. El equilibrio. Porque venimos todos de un hombre. Hay veces que me ha tocado en sanación, Leti, que me dicen... Yo no tengo papá. Y yo, ¿cómo? Sí. El Espíritu Santo solo una vez ha funcionado. No le debo nada. Y pues le debemos una cosita, la vida. La vida. ¿No? Ay, entonces, en la medida en la que yo reconozco que ese señor que a lo mejor nunca he visto...
me dio la vida, en esa medida podemos sanar y podemos decir, yo me conecto por medio de el respeto a ese hombre que en algún momento se unió en su deseo a mi madre, y a él le pido el éxito, la abundancia y la justicia. Imagínate qué importante, es lo que decíamos en el programa anterior que estaba Luis Fer, decíamos que cuando nosotros decimos pues no a la energía masculina, que puede ser marido, que puede ser ese enojo con mi hermano o con mi padre, con mi trabajo, todo lo que represente la energía masculina. Con el éxito. Con el éxito. Con la justicia. Pues mancos. No, y siguen saliendo runas en ese sentido. En ese sentido. O sea, ese señor que yo un día amé, o que yo con el que yo un día deseé. Que yo un día confié. ¿Podríamos considerar sin meternos en política, que el gobierno es energía masculina? Mucha gente no le decía el papá gobierno. Así es. Mucha gente le decía papá gobierno, y eso tiene una gran connotación. Yo me acuerdo cuando yo era niña le decían el papá gobierno. Ajá. Imagínate la connotación que tiene. O sea, estamos enojados porque bajo nuestra percepción no hay justicia, no hay éxito, desde nuestra percepción. Así es. Pero es una percepción que viene de nuestra historia personal. Así es. Definitivamente. Entonces, trabajar en sanar es no por esos señores, no por el señor que se fue. El proceso es mío. El proceso es mío porque en la medida en la que yo sano, dejo de tomarme ese venenito todos los días y dejo de ponerme la mano aquí amarrada para recibir así con esta mano lo que siembro que, y con esta cosecho. Pero si no siembro nada, pues ¿qué cosecho? Efectivamente. Y con la mano del masculino siembro, entonces necesito conectarme con eso, reconocer que hay una energía masculina que está dando vida, está dando luz, porque el sol es masculino, me da la luz. Y estamos en un mes que es hermosísimo para que te reconcilies con esa energía masculina, y ahora sí como mujer divina, pues... Es la energía recojo de la luna, este mes de junio, la luna solar, el equilibrio entre lo femenino y lo masculino. Entonces, ese señor, ese gobierno, pueden hacer lo que consideren, pero yo merezco vivir en paz. Así es. En perdón y armonía. Y yo, por tanto, lo reconozco la divinidad que hay en esa energía masculina, la asimilo, la acepto, la honro. Somos hijos de un deseo. Así es. Y ese deseo es nos amor. Unió. Mamá, papá y yo tuvimos el mismo deseo y aquí estamos. Y aquí estamos. Muy bien. Pues ahora te toca a ti. Ahora, ¿te fijas cómo luego contestamos al mismo tiempo? Sí. Ya nos pasó veces. Sí, qué bárbaro. Bueno, mire, aquí yo traigo, hablando de energía masculina y energía femenina, por un lado, como pueden ver ahí en la cámara, está el oráculo del Arcángel Miguel, que es el arcángel que... Obviamente, energía masculina a todo lo que da. Es un arcángel que si bien es amoroso, es también es tajante. Y tiene su espada, es guerrero. Tiene su espada, es, digamos, que es guerrero, que te da esa espada para que puedas cortar y liberar todo aquel pensamiento, memoria o creencia negativa y que te impide ser lo que tú verdaderamente quieres ser. Y tenemos un oráculo que es el oráculo de la Virgen María o de la Madre del Cielo, para no meternos, es energía femenina. Energía femenina. El arquetipo de la madre. Así, el arquetipo que todas las de la mujeres madre, lo que tenemos. Puede ser la madre tierra, que puede ser un poco la luna. Así es. Los egipcios les llamaban la Isis con velo y la Isis sin velo. Y pues porque todos tenemos madre. Y todos somos madres de nosotros mismos porque así todos tenemos la capacidad de nutrirnos. De nutrirnos, de crear, y no solo de crear vida, crear proyectos, crear nuestra propia vida. Y tenemos un oráculo que puede ser diferente, porque este trae dos mazos. Entonces, por un lado, estás pidiendo como que el consuelo, y por otro lado, que te dé la guía. Miren, por ejemplo, qué bonito. Lo agarré al revés, pero aquí está. Dice, yo soy el ángel enviado del cielo, para calmarte con mi luz, confía, deja atrás tus miedos, confía en los ángeles. Nosotros estamos cerca curándote con luz y amor divino. Entonces, de esta manera, el oráculo nos va dando esa guía de lo que yo quiero trabajar. Y aquí vemos que viene, pues, exactamente lo que son los rayos de luz y del fuego interior. O sea, que yo realmente me la tengo que
creer. Y te fijas cómo se une lo que dijimos de las runas con... Estábamos hablando que el hombre, la energía masculina es luz, y aquí nos dice que nos sana con luz y amor divino. Así casualmente, es. Casualmente, ya saben que estas benditas diosidencias, como a veces decimos, es lo que nos puede dar los oráculos. Y bueno, estos dos primeros son de Doreen Virtue, que es angelóloga y es con la que yo me certifiqué. Okay. Entonces, digamos, wow. Sí, o sea, una cosa sencilla. Entonces, de alguna manera, pues esa lealtad de a mi primer maestro, pues le tenemos que uso los oráculos, claro, de Doreen, que además a mí, bueno, el de Miguel me encanta, pero hay otros oráculos que también son hermosos, digamos que más modernones. Sus ilustraciones son como más modernas, más Que eso también es otra cosa que me encanta de los oráculos. Yo colecciono oráculos. Yo también. Porque me gusta el arte que manifiesta. Las pinturas. Y también las pinturas te dan cierta... Mensaje, sí. Cierta mensaje. Claro. Por ejemplo, mira nada más. Nos salió aquí casualmente también Rafael. Ah, Rafael, el médico divino. El médico divino. Y donde nos dice que él va a derramar brillante luz sobre nosotros para que nuestro cuerpo sane. Entonces, bendito sea, hecho está. Así es. ¿Qué nos está indicando aquí, por ejemplo, el arcángel Rafael, que quiere estar con nosotros? Pues que él nos va a ayudar a sanar no solo la parte física, sino Rafael sana todo, lo físico, lo mental, lo emocional, y si tú estás bien, todo está bien, de manera que también sana tu economía. ¿Qué necesitas? Solo estar alineado. Unido. Mente, corazón y voluntad. Porque luego vamos por la vida poco, ¿no? Como si fuéramos esa mujer del mago, ¿te acuerdas la que meten en la caja y la parten? Ándale, y así vamos por la voluntad por un lado. La voluntad por allá, y el pensamiento por allá, y el corazón por allá. Y así pues no avanzamos, ¿no? Nos quedamos ahí. Y dices, ¿y por qué no funciona? Porque no estamos unidos. No estamos alineados, queremos y no queremos. A veces estamos pidiendo, pero que no nos queremos responsabilizar del hecho de obtener ese éxito. Ay, si yo quiero tener, no sé, un programa en el mejor canal de televisión. Y de pronto, decía mi maestra de magia, ahí viene, ¿no? Lo que pediste. Y de pronto, ¡ay, no, mejor no, ya me da miedo! Y se regresa. ¡Ay, por qué ay, no, no me resultó! Es que la verdad yo sí quiero ir al cine y que nadie me esté molestando. Entonces ese es como que, goodbye. Ay no, qué flojera eso de estar todo el día arregladita, ¿no? Ay no. Y así, nosotros, sí, ya, estoy decidida, sí me quiero casar. Ay, y si me toca uno que deje la pasta de dientes abierta. O que le huelan los pins. Ay, no. O que use calcetas blancas, decíamos. No quiero uno que use calcetas blancas. Muy bien. Entonces, es efectivamente, eso es como que... Ya está, ya viene acá lo que estás pidiendo y lo corres con tu pensamiento. O lo corres con tu falta de voluntad, porque también ayúdate que yo te ayudaré. Sí, adiós rezando y con el mazo dando. Pues sí, porque entonces, ay, mejor ya nada, ¿no? O como lo comentábamos... Ay, Gina, pues hazme un ritualito para que yo consiga marido, ¿no? Sí, pues no. Pero no, pues ¿cómo? Pues o, no. Leti, ay, échate una oracioncita para que yo sane o que mi hijo pase el examen. Y la voluntad aquí descansando. Ajá. Pues no. Porque yo la verdad es que tengo algo muy importante, me voy a ir al teatro, pero tú rézale. Entonces ahí la voluntad sí, absolutamente dormida. Y necesitamos pensamiento, corazón y voluntad para que las cosas funcionen. Los oráculos precisamente nos ayudan a eso, a entender, a unirme, porque cuando yo recibo el consejo, entonces ya sé para dónde jalo, como decían. Así es, o de qué pata ando cojeando. Ando cojeando, esa es la idea. Si quieres, les platicamos un poquito más en el corte y pues nos vamos a un corte y regresamos. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190.
Radio TV. RadioTV.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. Ya estamos aquí de regreso, Gina. Pues viendo las diferentes tipos de oráculos, esas diferentes guías que nosotros podemos recibir a través de estos medios que nos ha dado y que pues la gente que lo canaliza, la gente que lo escribe, siempre está conectado, ¿no? Así es, son símbolos, son simplemente los símbolos de una manifestación. Aquí los estamos viendo ya, las runas junto al péndulo y los diferentes oráculos de los que estamos hablando. De los que estamos hablando, mira, ahí está el oráculo de la diosa que no habíamos visto. Aquí está. Tengo es dos. Hermoso. Ah, muy bien. Tengo dos, mira, ese que es este que es como el más conocido de Ami Sofía Marashinsky, ajá, este es el que tengo acá. Y tengo este otro, este es un poquito, tiene menos cartas. Ajá, o sea, de Silvia Zelowski. Ok. Ese es de Silvia Zelowski y este es de Ami Sofía Marashinsky. Son los dos que leo. Digamos que alguno tiene energía más sutil que la otra o son iguales. Son iguales, como te decía hace un rato, colecciono oráculos. El de los duendes, por ejemplo, es muy fuerte porque es energía de tierra. Uh-huh. Entonces da los mensajes así de forma contundente. Tengo uno que es de Tezcatlipoca, que cuando yo me inicié como sacerdotisa, trabajé con la energía de Tezcatlipoca. Cuando trabajo con la energía de Tezcatlipoca me vuelvo muy netera. Entonces a veces como que me manejo como más polite. Nada más polite, así como que cállate, ¿no? Ajá. Porque la energía de Tezcatlipoca es una energía de ¡pum! Él le gusta que las cosas las sepamos y hasta que nos burlemos un poco de nosotros mismos, que no nos tomemos tan en serio. Entonces, digamos a veces que, es muy contundente. Traslapando esta energía a Los Ángeles sería Miguel. Sí, ándale, es rudo. Ajá. De hecho, una vez en una meditación lo vi un poco conservando toda proporción a Loki. El dios de la energía vikinga, de la energía de la cultura vikinga, de la cultura noruega. Es como un dios de burla, de juego, de no te tomes tan en serio. Mira, la vida es tan pasa tan rápido que pues aprende a reírte de ti mismo. Así es. Y bueno, tengo estos oráculos que son de diosas mujeres, de energía femenina. Ese oráculo, por ejemplo, ¿para qué nos podría servir? Igual para hacer preguntas. ¿Una guía? Tú sabes que soy Moon Mother, trabajo los ciclos femeninos, soy terapeuta menstrual. Entonces, al trabajar los ciclos femeninos, pues voy por las cuatro fases principales de la mujer. La fase de luna creciente, que un poco lo vimos en el taller, ¿te acuerdas? De la autoestima de una diosa. La fase de luna creciente, que es cuando estamos como proyectando nuestras metas, es decir, cuando nuestra mente lógica está más clara y hacemos nuestras metas. Las mujeres que todavía son cíclicas, que todavía menstruan hacia afuera, correspondería a su fase preovulatoria. Luego revisamos también, dentro de las muchas cosas que se pueden revisar con cualquiera de estos dos oráculos, la fase de luna llena, que es un momento de fertilización, es como el verano. Así es. ¿De qué manera puedo fertilizar mis metas? Y la siguiente fase corresponde a la luna menguante, como al otoño, ¿qué ciclos necesito cerrar? Da un poco de miedo, ¿verdad? Porque los seres humanos a veces creemos que todo tiene que ser así, ¿no? Sí. Y cerrar un ciclo para iniciar otro, al fin y al cabo es una muerte. Y se llama luna menguante porque corresponde con la muerte del óvulo, Leti. Entonces nos baja la energía. Y nos baja la energía. Y de alguna manera también estos ciclos que a veces cuando no nos habíamos percatado de que nosotros nos movemos con estos ciclos, pues de la luna, porque si mueve los mares, que no nos mueva a nosotros, que somos 80% agua, y dices, ¿por qué si yo estaba tan bien? Ahorita me siento con tanta, con
baja energía. Así, que es lo que pasa también en el climaterio. A mí me gusta llamarle climaterio y plenipausia. Que eso es lo que también pasa. Nos estamos conectando con la necesidad de cerrar ciclos. Yo estoy en esa etapa y me di cuenta de mi necesidad de poner varias cosas en su lugar. Mi coautora, Tere Bermea, dice de Operación Trapito. Hay que sacar cositas del closet, cositas físicas y cositas energéticas. Así es. A veces traemos cargando cosas, Leti, del siglo XIV, de lo que me pasó en la primaria. Así y es. Eso, obviamente, cuando llegamos al climaterio, cuando llegamos a la plenipausia, pues sí es como una piedrita en el zapato. Que nos impide evolucionar y vivir en el aquí y porque en el ahora. Porque estamos jalados de una al manera pasado. Feliz. Claro que sí. Y empezamos a pensar. Y además, deja tú que nos esté jalando. A veces nos tiene encadenadas. Encadenadas y empezamos. Algo tan sencillo como decir, es que yo cuando era joven y ahora. Eso ya es una cadena del pasado. Es que en mi época los perros los amarraban con salchichas. Ajá. Cuando yo tenía 25 y pesaba 45. No, eso ya es una cadena al pasado y nos está impidiendo vivir la nueva vida y las posibilidades, porque en luna menguante, como otoño, viene la creatividad y la sabiduría. Claro que sí. Y eso también lo vemos con este oráculo. Y una última parte que vemos es la luna nueva. Ese momento en el que las mujeres menstruantes menstruan y quienes ya, por ejemplo, en mi caso, yo a veces sí, a veces, quienes ya no, conectarnos con esa fase en la que descansamos. Es una fase de intuición. Hablábamos de esas mujeres que se reunían en las carpas rojas y daban los consejos a todo ese grupo social, a toda esa tribu, a todo ese clan. Porque una mujer que ya está en su fase de luna nueva, sea por edad o sea porque está menstruando, se convierte en una mujer capaz de acompañar, de guiar a otros con su experiencia y su sabiduría. Así es. Y fíjate, de igual manera, los ángeles nos van a llevar a encontrar esa respuesta con ellos. En este oráculo trabajamos con lo que son los cuatro elementos, porque también de igual que como en cualquier de otra los cultura, elementos. Como hablamos de los cuatro elementos, tenemos lo que es el aire, el fuego, la tierra y el agua. Entonces, el arcángel Gabriel, por ejemplo, que nos ayuda con las emociones, nos ayuda con el agua, es el arcángel al que le podemos pedir ayuda en todo lo emocional. El arcángel Rafael es el que nos va a ayudar con lo que es el elemento aire y es lo que es la sanación. Así es. Entonces, decíamos que si del elemento aire proviene la creatividad, pues también proviene esa manera de pensar de una manera diferente y sanarme a mí mismo. En el fuego, pues está Miguel, definitivamente, que es ese fuego interior, es esa voluntad o ese poder interno que de repente, pues andamos depositando en otra persona, en otra situación, en otro pues, reflejos de nosotros. Y tenemos la tierra, que es el arcángel Uriel, que es el proveedor divino, es el que nos va a decir, mientras tú permanezcas en equilibrio, que es lo que veíamos, mientras tú tengas conectada tu energía masculina con tu energía femenina, yo te voy a dar todo por añadidura. Hasta hay una, dices, si tú cuidas el reino de Dios, todo lo demás te será dado por añadidura. Pero el reino de Dios no es algo que esté allá a 1000 kilómetros en el cielo, sino es algo que está aquí. Este es el reino de Dios. Este es el reino de Dios. Esta mujer divina que tú eres, ese es el templo de Dios. De tal manera que si tú te cuidas, si tú reconoces tu divinidad y si tú trabajas con autoestima, con amor por ti y responsabilizándote de tu vida, pues vas a tener todo por añadidura. Así es. Aquí tenemos dos cartas, la carta de la justicia y la carta del crecimiento. Mira, y además también tiene, es como un angelito. Esta es la diosa Mat, diosa egipcia. Pero tú sabes que entre los egipcios se representaban algunos dioses con alas. La misma Isis se le representa, la Isis alada. Eostre es la diosa de la primavera.
Por eso está así como ternurita. Es la diosa del crecimiento. En primavera sembramos, en verano fertilizamos, en otoño cosechamos y en invierno descansamos. A veces se nos olvida, porque en invierno, aquí en el norte, en invierno parece ser que es el momento en el que más pachanga hacemos, y por eso en enero acabamos un poquito cansadones. Así es. Pero en realidad también nuestra vida tiene que estar conectada con cada uno de esos ciclos terrenos. Por eso hablábamos en el programa pasado que, estando ya casi en verano, faltan unos días, es momento de fertilizar nuestros sueños. Aquello que sembramos alrededor de febrero y marzo, es momento de echar toda la carne al asador para cosechar en los meses correspondientes. Así funcionamos porque estamos conectados con la tierra, y así como ella, también tenemos ciclos. Muy bien, pues, ¿qué crees? Ya se acabó, Leti. Ya se acabó. Ya me había aquí engolosinado. Sí, definitivamente. Pero, ¿a dónde nos pueden escribir todas las personas que nos están viendo y que esperemos que se vayan corriendo la voz, porque queremos tener, pues, un ejército de mujeres divinas, ¿no? Así es. Pueden conectar. Yo casi siempre donde estoy es en el Face. Tú sabes que estoy ahí, en el Facebook. En mi página Gina Cárdenas Fanpage, o en mi página Georgina y Gien Cárdenas Corona, que también ahí entre paréntesis se encuentran Gina Cárdenas. Ahí me pueden escribir. Me mandan un inbox y con gusto les contesto para que estén enterados de los talleres, los cursos, las sesiones particulares de sanación con las diversas técnicas que practico. Claro, me parece muy bien. Y pues a mí me puedes encontrar en la fanpage, que es Todo Está Bien, o también en mi página personal, que es Leticia Verónica Neri Guzmán. Y pues ahí también nos mandas un inbox, y sobre todo escríbenos, y qué es lo que te gustaría saber, qué es lo que te gustaría entender, cómo sanar, para que nosotros, con todo ese conocimiento que hemos adquirido y que de alguna manera... Y que seguimos estudiando, esto no se acaba hasta que se acaba. Así es. Pues vayamos orientando, vayamos compartiendo contigo, que es nuestro objetivo, para que tú realmente logres ser esa mujer divina. Recuerda que nosotros pasamos todos los miércoles a las 8 de la noche y hay una repetición los viernes a las 12 del día, que me encanta porque es la hora del sol. Y mira, salió Atenea. Atenea tiene una espada, que es la energía masculina, la energía de la transformación. Y pues vamos a transformarnos, vamos a realmente recuperar esa mujer divina que hay en nuestro interior, porque y que ahí hay está, en todas, absolutamente todas. Y pues esperamos, corre la voz, que seamos muchas mujeres divinas y que contemos con tu presencia el próximo miércoles, que te traemos un tema también muy interesante. Porque si sana una, sanamos todas. Unidos para sanar. Hecho está. Hasta pronto. Bendiciones. RadioTV.mx presentó.